Hace 61 años fue asesinado el caudillo liberal Jorge Eliécer Gaitán. Hoy su hija Gloria presidió una pequeña pero sentida manifestación. Dora Montero. María Cristina, ya no abundan los gaitanistas y pocos recuerdan el mensaje que estremecía a las multitudes de los años 40 en Colombia. Sin embargo, el homenaje a Gaitán se convirtió en un clamor de las víctimas de la violencia. Cada vez son menos los que, según Gloria Gaitán, acompañan el homenaje a su padre Jorge Eliécer Gaitán, asesinado hace 61 años. Vamos nosotros, las víctimas de la violencia, a reconciliarnos. Y cada vez son más los reclamos que hacen las madres de los jóvenes víctimas de los falsos positivos de Soacha. Hoy estas dos caras se juntaron en el Parque El Renacimiento y después recorrieron la carrera séptima hasta la Plaza de Bolívar, acompañando el que llamaron peregrinaje a la memoria, un paso a paso con que los artistas recordaron a las víctimas. ¡Por la restauración moral de la República! ¡A la carga! El discurso de la hija del caudillo liberal fue esta vez por las víctimas anónimas del 9 de abril de 1948, que fueron sepultadas en fosa común donde hoy está el Parque El Renacimiento, y su reclamo por la posibilidad de una construcción sobre ese lugar. Es realmente irónico, cínico, y se suma a todas las tragedias de Colombia, que sobre unas fosas comunes de unos héroes anónimos se vaya a construir un edificio. Y la exigencia de las madres de los jóvenes que fueron encontrados muertos en el municipio de Ocaña, norte de Santander, fue por responsables y condenas. Estamos acompañándola a ella, no solo por los crímenes que sucedieron hace 63 años, sino también por lo que está sucediendo actualmente con nuestros muchachos. Que todo va bien, pero todavía no hemos visto resultado, no hemos visto todavía. Por los falsos positivos de Soacha no existe aún ninguna condena.